gente, ¿cómo les va? Bueno, acá en un nuevo videito, recibiéndolo otra vez al amigo Juan Caza y Pesca, el amigo ya que en más de un video ya hemos estado compartiendo esta pasión del PCP. Hoy le digo, Juan, venite, vamos a ver si hacemos, la idea es hacer unas perdices con un arroz, así vamos a hacer un arrocito con unas perdices. El día se presta, está fresco, nos ven abrigados. Así que, bueno, acá en la zona hay demasiada perdiz. Y bueno, vamos yendo al campo de un amigo. Y si sale alguna, ya vamos preparados por las dudas. Así que, gente, espero que les guste el videito y vamos a ver qué sale. No olviden suscribirse, dejar su me gusta. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya en el lugar, esperando ahí que el amigo termine de acomodar su máquina. Quiero mandar un saludo para Felipe y para Francisco Cabrera, para el amigo, los hijos del amigo Adrián. Recién acá estamos llegaditos al campo, gente. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Las posibilidades están todas, así que bueno, vamos a ver qué encontramos con el amigo. Ahí está amaneciendo, si se alcanza a ver el sol ahí atrás. Y bueno, ahora vamos a hacer un poco de silencio y vamos a ver con qué nos encontramos, gente. Ya empezamos a ver, ¿te acuerdas? Este acá. Así que hay que ir con cuidado. Caminando por un camino externo y estoy viendo estaba bastante lejos, me engañó la deriva. Está bastante lejos y son muy movedizas, no es fácil pegarlas. Vamos a seguir caminando, a ver qué encontramos.
La idea es agarrar un par y bueno, ya meterlo para la comida. Así que vamos a seguir por este camino. Es muy grande este campo. Es una estancia muy grande, así que tenemos para caminar bastante. Ahí ha limpiado un poquito, ha salido el sol. Así que es muy probable que las veamos más fáciles. Está la posibilidad de la nutria también, así que vamos a ver qué le metemos. Así que quédense porque también vamos a hacer la cocina de lo que agarremos, gente. Así que bueno, se me escapó la primera. Vamos a seguir. Ahí me salió una en el camino. Calculo unos 90 metros. Bien, bien, tenemos la primera. Tenemos la primera, gente. No es fácil, no es fácil parar, filmar, poner el teléfono para empezar a filmar, prender la cámara, calcular la distancia. Y calculo unos 85, 90 metros. Ahora la vamos a ir a buscar, pero la verdad que no se hace fácil, gente. Necesito un camarógrafo. Bien, bien. Tenemos la segunda, gente. Tiro a la cabeza. No estaba tan lejos. Ahí la vamos a ir a buscar. Tirazo. Ya tenemos la comida. Vamos a ver por dónde anda el amigo Juan y nos vamos a juntar y vamos a hacer la cocina. Bien, vamos. No debería estar muy lejos. Se sienten por todos lados, ¿no? Acá está. Muy bien. Espectacular. Lindo. Bueno, ya todo casi listo. Acá estamos armando el campamento. Agarramos estas tres perdices. Después, bueno, ya lo habrán visto en el video. La idea es comemos, hacemos un guisito de arroz y después, bueno, vamos a tirarle a las palomas, vamos a probar un poquito más los rifles. Campamento armado, ahí tengo todos los condimentos, me traje romero, sal, aceite de oliva, salsa, tengo unas papas y ahí, bueno, acá vamos a prender el fueguito. Esta ollita le quería contar a la gente, me la regaló un amigo, Gabriel Barraza. El Cheto de Las Rosas, Santa Fe. Y bueno, ahí me armé el piecito para la otra olla, que en el video anterior había salido un poco más prolijo. Esto lo acabo de improvisar. Encontré un hierro, así que lo retorcí. Armé ahí un anclaje para la olla. Y bueno, ya próximamente seguramente le voy a hacer para que quede igual a ella. Estamos hirviendo un poco de agua, vamos a poner las perdices a darle un golpe de hervor para que larguen ese olor a salvaje, ese gusto salvaje. Y ya próximo a cocinar, gente. Miren qué lugar. Juan, terrible el lugar, ¿no? Sí, la verdad es un espectáculo. La verdad que sí. Y vamos a ver cómo sigue esta comida, gente.
trapito acá. ¿Por qué se va a calentar? Sí, me voy a hacer un removedor. Bueno, ahí acabo de fabricar un removedor ahí para la verdura, para la nana. Y ahora me pego una jugadita así ya lo podemos utilizar. Siempre es bueno siempre tener un buen cuchillo afilado. Este es mi compañero siempre. Sale hace un montón que lo presenté ya, pero bueno, no me canso de agradecerle porque me acompaña en todas mis salidas de pesca, de cacería. Así que siempre es bueno porque te sirve como herramienta para todo. Listo, me quería traer la salsa, Juan. Y ya lo ponemos. Le pegamos una buena selladita, una buena marcada. Esta olla es espectacular. Vamos a dejar tapado, Juan. Después lo vamos a tapar con la salsa. Tráeme el romero. Lo tengo como asistente a Juan hoy. ¿Eh? En la cocina. Ahí está. Sal, pimienta. Están ahí arriba, creo. ¿Eh? Le mandamos una hojita de romero en casa, tengo. Lo tiramos que condimente bien, que vaya agarrando gusto. Ponemos un poquito de sal con especias. Después te va a tener para la carne no está salada. Y la pimienta, está la pimienta. No, en la mochila está, Juan. En mi mochila está la pimienta. Mirá cómo va quedando eso. Terrible cómo está quedando eso. Esto va agarrando color. De lujo. Juan, vení, acércame. Mirá. Ya están, pero tiernas, se rompen solas. Están bárbaras. Vamos a hacer ahora. Le vamos a agregar. Es finito este, Pancito, ¿eh? Sí. Va a rendir. Le ponemos uno, dos, tres, Juan. Sí, mandá el tres. Ahí está, tres. ¿Y ahora? Buenísimo. Mirá. Sellamos. ¿Eh? Qué nivel, esa no la sabía. Ahí está. Mirá. Envasado al vacío. Ah, no, falló. Casi. Me falló. La segunda la vencí, dale. Dale. Ahí está, buenísimo. Mirá. Chao. ¿Eh? Apenas dos. Pero qué bueno. Nivel. Ya quedó vacía, ahí estaban las perdices, aparte. Una vez que se hirvieron bien, las juntamos ahí. Bueno, seguimos revolviendo acá porque el arroz no está hidratado. Así que lo vamos a cocinar con la misma salsa. Vamos a tratar de dejarlo medio espeso. ¿Salgo ahí, Juan? Sí. Vamos a tratar de dejarlo medio espeso porque nos olvidamos los platos. Así que sea más consistente. Pero tiene un aroma esto, gente. Sí. Tiene un aroma espectacular. Gente, no sé si se alcanza a ver, esto quedó un lujo. Vamos a dejar acá porque nos olvidamos los platos. Ahí. Nos olvidamos los platos, así que bueno, yo voy a comer en la olla y el amigo Juan va a comer en... Yo voy a comer en la tapa y el amigo Juan va a comer en la olla. Quedó terrible. Qué pinta. Uf. Vamos a comer. Esto...
Si me los olivia, yo me sirvo. Dale. ¿Eh? Con algún cartoncito. Ajá, viene por acá, ¿eh? Qué pinta que tiene eso, por Dios. Un espectáculo. Esto se ve un espectáculo, gente. Una porción para dos, como decía al amigo Juan, que también está filmando para su canal. La idea era venir, hacer una cacería simple, que nos alcance para comer. Y después mostramos algunos tiros más. Después de esto vamos a salir y vamos a hacer algunos tiros a las palomas. Y nada más. Nada de venir y matar por matar y llevarnos cantidad, no. Pasamos un domingo acá con el amigo, disfrutando del PCP. La verdad que hasta ahora, Juan, sí, buenísimo. De maravilla la venimos pasando. Así que, sí, gente, después de esto le vamos a dejar unos videitos y seguramente nos vamos a estar saludando. Así que, vamos, acompáñenos. No moverme ahora la concha, ¿no? Ahí cayó. Bueno, Juancito, muy linda jornada, la verdad es que la pasamos muy lindo. Buenísimo. Vamos a dejar por acá el video, gente, ya estamos recién llegaditos a casa. Tardecita ya. La verdad que la hemos pasado muy lindo, hay lindos tiros a las perdices, hay linda comida que hicimos, unos buenos tiros también a las palomas, los cuises, un poco de todo, la verdad que la pasamos muy bien. Recorrimos todo el día, del principio de la mañana hasta ahora, hasta ahora, última hora, todo el día andando. Así que, bueno, gente, espero que les guste. Más que nada fue compartir la tarde acá con el día con el amigo. Así que no se olviden de suscribir, de meter like y también de comentar, que es muy bueno, sí, eso, ¿sí? Su comentario. Así que, gente, nos vemos. Vamos.